Bueno, pues aquí tenéis la pareja número A, formada por un portador y una Bruno. Y mirad, hoy un huevo. Bueno, pues segundo día, segundo huevo. Muy buenas, bienvenido a mi canal de YouTube. Bueno, pues como ya habéis visto, ya aquella pareja vaya por su segundo huevo, ¿vale? Parece que ya están empezando a cogerla en bracelo. Ahí como veis, esta hembrita la tengo ya también, que ya para mañana seguramente pondrá, porque mirad el culete como tiene. El culete tiene bien redondito y gordito. Y yo creo que ya para mañana esta pájara está poniendo también, ¿vale? Bueno, pues como he dicho antes, voy a hacer un repaso rapidito, porque es verdad que ha estado la cosa un poquito tranquilita con respecto a los cardenalitos. Ya que como visteis en el último vídeo, ya hice las parejas, junté las parejas, ¿vale? La verdad que se están comportando muy bien los machos con las hembras, excepto una baja que he tenido, que ahora os voy a explicar qué es lo que ha pasado, ¿vale? Y nada, de momento tengo dos parejas que están poniendo, ¿vale? Que una sería esta, macho portador por hembra bruna, ¿vale? Que esta la que está más adelantada, dos huevos. Y hoy, esta mañana, le he cogido a esta, le he cogido un huevo, ¿vale? Ya se lo he cambiado, le he puesto uno falso, ¿vale? Ahí está, el huevo falso. Y otra cosa que eso, que aunque yo le pongo pelo, pero como veis, las hembras le dan por meter el pelo, pero los machos llegan y se lo quitan y lo dejan vacío. Pero bueno, como este nido que le tengo puesto, que tiene su formita para este portanido, que encaja como anillo del dedo, ¿vale? Ya está forradito y por lo menos si no ponen pelo no pasa nada, ¿vale? Van a estar aquí cómodos los pollitos sin hacer, vamos, siempre y cuando tengan piso, ¿vale? Pero por lo normal siempre me pasa lo mismo, ¿vale? Yo de todas maneras le pongo el pelo para que así las hembras pues se mencelen más, ¿vale? Como veis, ahí tiene su pelito, pero luego llega el macho y lo tira, mirad. ¿Vale? Pero bueno, ya si ya mañana empieza a poner esta pájara, pues ya le dejo de poner pelo, ¿vale? Como estoy haciendo con esta, que ya está, ya han puesto, pues ya no le pongo pelo, ¿vale? Y eso, con las demás, pues nada. Esta es la siguiente que veo que creo que va a poner, porque mirad, no veis la barriga como la tiene. Mirad la barriga como la tiene. ¿Vale? Por eso digo que yo creo que para mañana ya está poniendo, ¿vale? Y luego pues esta también está un poquito gordita de barriga, que lo mismo también pone mañana, si no pone mañana pasado, ¿vale? Y luego pues nada, esta es la más atrasada que llevo porque le tuve que cambiar el macho, ¿vale? Porque como era padre e hijo y tenía un macho de reserva, pues le he podido meter ese machito, es la que va un poco más atrasada, pero bueno. Vamos a ver. Y por lo demás, esta también, esta bruna también, mirad cómo tiene el culete. Esta también de aquí a unos días tiene que estar poniendo, ¿vale? Ahí está poniendo su pelo. Y esta de momento, como es nueva, esta pájara nueva que es del 23, mirad, ¿vale? Esta va un poquito atrasada, esta será de las últimas que vaya a poner, ¿vale? Bueno, pues de lo que he dicho antes, he tenido un percance, ¿vale? Aquí como estáis viendo, aquí he tenido que meter una mixto F2 de cardenalito para probar, a ver si le da por poner y a ver si le da por pisar el machito, ¿vale? Porque he tenido la mala suerte de que la semana pasada, pues la verdad que estuve más atento en el aviario, ¿vale? Venía con prisa porque tenía otras cosas que hacer y prácticamente todos los días de la semana venía, los preparaba por la mañana, le echaba su comida para embuchar los pollitos y me iba, ¿vale? Bueno, pues he tenido la mala suerte de que lo que no sé es por dónde se me ha salido la pájara, porque yo estaba mirando por todos sitios y yo no veo ningún agujero ni nada en las jaulas. Bueno, pues resulta que seguramente el macho pues haya querido pisar a la hembra todavía no haya querido, y claro, se ha escabullido la hembra en la jaula, que no sé por dónde,
y yo no me he dado cuenta. La pájara ha estado en el aviario suelta, ¿vale? Y cuando me di cuenta ya fue demasiado tarde porque me la encontré muerta, ¿vale? Entonces por eso ha sido por lo que he tenido que echar esta pajarita, pues como se me ha quedado esta jaula vacía, pues digo, bueno, pues entonces vamos a aprovechar el macho y pruebo a ver si le da a esta hembra, esta mixta, por poner, y a ver si da por tener piso. Y así pues ya intento hacer R, ¿vale? Y nada, he tenido mala suerte de eso. Ahora con la cría, la verdad que hay que estar muy atento, porque no ves. Como lo dejemos un poquito de lado el aviario, siempre pasa algo, ¿vale? Si hubiera estado atento como llevo esta semana, ¿vale? Sí, hombre, yo normalmente suelo subir 2 o 3 veces al día, ¿vale? Para ir supervisando que los pájaros vayan bien y los pollitos estén bien. Pero en este caso, pues me ha pillado esta semana que está un poco liado. Y apenas le he echado cuenta y por culpa de no echarle cuenta, pues me he encontrado con este problema, ¿vale? Se me ha salido la pajarita ha estado varios días, seguramente, ha tenido que estar varios días. De todas maneras, comer podía comer, el problema es que beber no ha podido beber, ¿vale? Por eso es por lo que se me ha muerto. Me la encontré muerta en el suelo y es una pena. A ver, entonces en vez de tener 8 parejas de cardenalitos como tenía preparado, pues ahora tengo 7 parejas de cardenalitos. Espero que no haya ningún problema. Y ya pues como viste en el último vídeo, la intención este año es de dejar los machos junto con las hembras para ver si consigo que me críen los pollitos, ¿vale? Que no me hagan ningún estropicio los machos, ni me tiren pollo, ni me tiren huevos. Voy a probarlo, esta primera apuesta, espero que me salga bien, ¿vale? Si veo que en esta primera apuesta, pues tengo la mala suerte de que me estropea la apuesta, pues ya en la siguiente apuesta pues haré lo mismo que estaba haciendo estos últimos años, dejar las hembras solas y que críen ellas solas los pollitos, ¿vale? Espero que no haga falta que los padres se comporten muy bien y poder sacar unos pollitos y que veamos a ver cómo van naciendo, ¿vale? Bueno, pues este es el vídeo de hoy, ¿vale? Porque ahora mismo está la cosa para ir ya. Ha empezado ya algunas parejas, como he dicho, a poner. Y ya está, de aquí a unos días a ver si le miramos, a ver si tienen piso, no me fallan de piso, y empezamos a ver pollitos de cardenalito, ¿vale? Y ya pues aquí ya tengo los jilgueros preparados, ¿vale? Ya llevo una semanita, ya le he puesto ahí su plantita, como veis, sus nidos, y también los jilgueros de momento los veo yo muy tranquilos, ¿vale? Y algunos pues mudando, porque allí tengo aquella hembra que se me ha puesto a mudar, que es la pájara con la que crié el año pasado los 2 pollitos. Conseguí sacarle y mira cómo está la pájara. A ver, el macho es verdad que está súper encerado, no hace nada más que cantar y llamar a la hembra, como veis. Pero claro, vamos a ver si puedo sacarle algo en esta pareja, porque esta pareja, el macho y la hembra, son los padres de los hijos que saqué la temporada, ¿vale? Y nada, con el tema de los jilgueros, pues seguramente haré también un vídeo aparte, ¿vale? Como ya sabéis, haré un vídeo dedicado nada más que a los cardenalitos, otro dedicado a los jilgueros y otro dedicado a los canarios, ¿vale? Como sabéis, pues también sigo criando canarios. Aquí tenéis pollitos, ¿vale? Aquí hay pollitos, aquí tenéis un misquito, mirad qué bonito ha salido. El misquito, mirad qué bonito, me ha salido pío. ¿Vale? Este sería un mistito de cabecita negra, ¿vale? Y allí pues tengo también pollitos de canario, ¿vale? Ahora está empezando a poner otra vez la hembra, ya mismo los tendré que separar, los dejaré separados junto con el macho y la hembra sola en el nido, ¿vale? Y aquí pues ya tengo la pareja de cabecitas negras, pero el problema que tengo es que no sé yo si voy a tener problemas con esta hembra, porque ya me hice una apuesta, le costó muchísimo trabajo poner la apuesta, porque me puse un huevo
se tiró unos pocos de días hasta que me puso el segundo y luego se tiró otros días para ponerme un tercer huevo, ¿vale? Me hizo una apuesta de 3 huevos y cuando llegó el día de mirarlo, me encontré un huevo en la bizcochera roto y otros 2 huevos desaparecidos, o sea que se lo habrían comido, ¿vale? En la primera apuesta pues le puse el nido como interior, así de ese estilo, como el que tengo con los canarios. Y ahora en esta segunda apuesta, que no sé si me harán la segunda apuesta, porque es que lleva ya por lo menos 3 semanas, que fijaros, ahí metía en el nido, tiene su nido hecho, pero huevo no pone, ¿vale? Así que seguramente esta pájara es que no sirve para criar, ¿vale? No sé, vamos a ver, vamos a mirar, el que no la he mirado hoy, ya la pajarita, ahí en su nido, lo tiene ahí hecho, pero no un huevo. A ver. Así que seguramente, pues, no sé, yo la aguantaré en la pareja esta, porque de todas maneras ya le he sacado unos pocos de mixto al cabecita, como os estoy enseñando, y la dejaré ahí a ver si la hembra da por poner una segunda puesta. Y lo que haré, pues, seguramente separar el macho de la hembra, a ver si es que sea el macho el que vaya a estropear la puesta, ¿vale? Así que nada. Bueno, pues este sería el vídeo de hoy, ¿vale? Ya os he enseñado cómo van los cardenalitos, mirad el macho ahí pidiéndole piso a la hembra. Y ya está, ya lo iremos viendo durante estos días, a ver las siguientes parejas, cuáles son las que empiezan a poner. Yo creo que la siguiente va a ser esta, porque como habéis visto tiene el culo, vamos, que va a reventar. Y ya a ver si ya el resto empieza también a poner. Y empezar a mirar a ver si tenemos suerte y arrancamos bien con piso y a ver si los machos se comportan bien, ¿vale? Bueno, pues nada, este es el vídeo de hoy, como he dicho antes. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un like, ¿vale? Y si queréis saber cómo va a ir la temporada de cría del cardenalito, mirad la hembra, ahí abajo. Está batiendo la ala. Lo que pasa es que estoy aquí, estoy deseando de algún día poder pillar a algunos pisando a la hembra, porque he visto a algunos pisar a la hembra, pero cuando me he dado por sacar la cámara, al final la he dejado de pisar. Y no, a ver si algún día puedo grabar para que veáis cómo pide piso la hembra y cómo pisa. Bueno, pues ya está, lo dicho, suscribir al canal, ¿vale?, para manteneros informados. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.